Aliens y Depredador, esas sagas de películas y cómics que hemos disfrutado más de uno y a la vez nos han aterrado y por suerte han llegado al mundo de los videojuegos. Claro, tanto Aliens como Depredador han tenido sus propios juegos, pero algo que nos ha encantado es Alien vs Predator, que en este caso quiero referirme al juego de 1999. Con el mismo nombre o, como lo abrevian, ABP1 o ABP, el cual en 2001 tuvo una versión Gold y por ahí del 2010 nos dieron la versión ABP Classic 2000, que está bien la verdad. Ahora, tú dirás, ¿qué tiene de especial este juego? Porque posiblemente, y no dudo que alguien ya en los comentarios lo haya puesto, lo va a poner, y con lo que me van a salir es una copia de los Doom clásicos. Y yo les tengo que decir, no, usa como base ese juego, pero que sea una copia, para nada. Y lo voy a explicar poco a poco. Este juego contiene tres campañas diferentes. Tenemos la del Alien, la del Marine y la del Depredador. Podemos jugar al momento de iniciar el juego con el que nosotros elijamos primero. No importa, ya que curiosamente en este juego las historias no están conectadas. Ahora, la historia de este juego aproximadamente transcurre después de los sucesos de Alien 3, sin embargo, durante el juego, en las diferentes campañas, veremos cosas de las películas de la primera y la segunda también. Ahora, quiero empezar con la campaña del Marine, ya que con esta la considero la más importante, ya que esta es la más larga y, sinceramente, esta es de survival horror. En serio, y no es broma. Y aquí es donde ya se diferencia de Doom, ya que casi al iniciar vas a notar luego la oscuridad total que tenemos. Y no es broma, incluso puede que algunos se quejen del exceso de oscuridad, pero créeme, agrega mucho terror a la ambientación. Y aquí la ambientación, créeme que es increíble, ya que para empezar comenzamos en la base LV-426. Si te suena es que eres un gran fan, pero bueno, sigo. Aquí al momento de iniciar tenemos que sobrevivir, no solo a los xenomorfos, a los facehuggers y a los xenoborgs, sino que también algunas torretas por parte de aliens, ruinas, los poderosos depredadores, la mismísima reina alien y otras cosas que verás en el juego. Pero aquí sobre el gameplay quiero destacar que gracias a la oscuridad que tenemos hay que ir utilizando unas bengalas y una visión nocturna. Claro, créeme que no puedes abusar de esto, ya que al disparar las bengalas solo puedes disparar 3. Y esto, fuera de ser tosco o ser algo que reprime el juego, al contrario, ya que cuando iluminas un área, pues tienes que estar ahí e ir moviéndote poco a poco, aunque el juego te permite moverte velozmente, pero a veces puede ser tu peor error, ya que si te adelantas demasiado, te aparecerán estos aliens, los cuales, créeme, acabarán contigo más rápido de lo que creen, ya que algo muy importante en este juego es la dificultad del mismo, ya que en la campaña del Marine es todavía más difícil, ya que de los tres, obviamente él es el más débil. En primer lugar, tenemos que combatir contra muchísimos xenomorfos, incluso más de 4 o 5 a la vez o más a la vez. Claro, tenemos el detector de movimiento, pero a veces aparecen varios de la nada, o los está detectando, pero el problema es que no sabes en qué momento van a salir o de dónde van a salir. Y aparte, estaremos siempre solos, y con esa sensación de inferioridad, y ya que siempre estaremos rodeados, y la oscuridad no ayuda demasiado. Y aunque no te lo voy a negar, sí tenemos armas, y varias, y variadas, ¿eh? Pero nunca te sientes lo suficientemente listo. Y como lo repito, la dificultad es alta, ya que en cualquier momento te acaban rápidamente. Y lo peor es que aunque tú les dispares y los desmiembres, que es algo increíble, ellos van a seguir hacia adelante. E incluso cuando los acabes, vas a ver cómo sus colas intentan acabar contigo, o intentan ellos seguir moviéndose. O sea, es increíble. Y estoy hablando de un juego de los años 2000. Ahora, el Depredador, su campaña, en esta trataremos de rescatar a un compañero Yautja de él, que fue secuestrado por los humanos. Pero no será tan fácil, ya que obviamente tendremos que enfrentar humanos, xenomorfos y otras criaturas que te irán esperando en la partida. Obviamente, el de los tres es el que se siente más fuerte, tiene más resistencia, una gran variedad de armas, pero aquí quiero aclarar algo, ya que
El marín tenía una barra de vida y una barra de escudo que le ayuda a durar más, pero el depredador tiene una barra de vida que está a la izquierda color rojo y una barra azul a la derecha. Esta es de su energía y es muy importante, ya que con ella puede utilizar su cañón perico para acabar rápidamente y también hacerse invisible. Obviamente, si no tienes energía, pues no la vas a poder usar, tanto el cañón perico como hacerte invisible. Pero bueno, tienes que ir jugando con eso. Claro, él tiene algo curioso, ya que puede cambiar sus visiones, que te van a ayudar mucho, la verdad, ya que también en sus campañas está muy oscuro, y con esta créeme que te alivia demasiado. Obviamente, las peleas también no te dejes llevar, porque te pueden acabar si te descuidas, pero en general él sigue siendo el más fuerte de todos, el más resistente también, así que diviértete con él. Ahora, también tenemos al alien. Este controlaremos al xenomorfo en su etapa adulta, y aquí tenemos que proteger la colmena y acabar con todos los humanos y depredadores que nos encontremos. Curiosamente, su estilo de juego es muy rápido y entretenido. Tendremos que matar a todo lo que se mueva. Claro, no tenemos armas más allá de las garras, la cola, y tenemos que ir buscando y acabando con todo lo que veamos. Lo que sí te puedo admitir es que se controla muy bien y su movimiento es increíble. Es curioso porque hace tiempo, apenas haciendo mucho, jugué la versión de 2010, el Alien vs Depredador de la Xbox 360, el cual también tengo un vídeo en mi canal si lo quieres pasar a ver. Pero en este, al jugarlo, de hecho tuve que volver a jugar porque sí se siente muy diferente, ya que aquí es muchísimo más veloz y más responsivo. Se me hace raro porque es un juego de los 2000, pero la verdad a la vez muy bien. Ahora, este alien también tiene una visión que es, aquí le llaman visión cazadora, que pues nos sirve para ver en la oscuridad. Muy útil, la verdad. Y de hecho su visión de él es extraña, no sé cabría cómo describirla, pero su visión normal es rarita. Pero bueno, ya te acostumbras rápidamente a él. Sinceramente, pues obviamente no tiene mucho más su campaña, es solo proteger, acabar con todos y masacrar. Ya, claro, él es delicado, pero a la vez podemos recuperar vida con su mordisco. Sin embargo, no le quita lo divertido. Ahora, para los que quieran decir y todavía quieran seguir discutiendo de que este juego fue una copia de Doom, ya dije lo que tiene cada uno. Es un survival horror en Doom, básica y obviamente, pues el personaje es poderoso, casi indestructible. Pero aquí no, aquí cada personaje se siente diferente y sobre todo el marín se siente débil y es lo más peligroso de su campaña. Pero bueno, a ver, algo que me gustó mucho de este juego y los quiero destacar es, por ejemplo, del alien que podemos acechar a las víctimas desde los techos, del marín. Tiene esa esencia de terror y abandono. Aparte que puedes usar, se nota esa inferioridad entre alien y depredador a la hora de pelear. Algo que sí voy a destacar es su dificultad, vuelvo y repito, la dificultad. A veces te costará más de 20 minutos terminar algunos niveles, incluso más. Y de hecho, algo que me gustó y que posiblemente a los más fans les va a encantar, sobre todo la saga de Alien, es que los mapas son zonas de las películas de Alien, Aliens y Alien 3. Posiblemente les cause mucha nostalgia. La verdad, supieron no solo hacer una buena referencia, sino que ponerla muy bien en el ambiente sin que se sienta desconectado de este mismo. Pero claro, hay un, pues digamos que unos contras, que pues no son tantos y más que nada se puede referir, bueno, o me voy a referir en este caso, y que no me gustó mucho, es que por ejemplo el fuego, ya que tenemos un lanzallamas, pues en serio es lo más molesto de todo. El efecto cuando a ti te queman, pues no te permite ver nada y constantemente va a acabar matando más rápido que los propios aliens. Y por ejemplo, con el alien a veces puedes notar que ciertas esquinas o bordes, más que nada los puntiagudos, puede ser muy molesto porque no sé por qué, o no entiendo el por qué, esas partes como que le cuesta al alien, o a veces no puede, se atoran. Y de hecho, algunos aliens en la campaña del marín, vas a notar que se van a trabar en ciertas puertas, pero bueno, es raro, pero llega a suceder. Los NPC, por ejemplo, de los marines son algo locos. ¿Cómo te lo pongo? Cuando juegas con el Predator o con el Alien, vas a notar como que, no sé si es un fallo o cuestiones de que sepan. Estás, por ejemplo, con el Depredador Invisible. Estos cabrones saben dónde estás o dónde vas a salir. Claro, a veces
puede pasar eso. O sea, no te digo que pasa constantemente, pero lo vas a ir notando poco a poquito, que algunos sí se dan cuenta dónde estás, o aunque te hagas invisible o con el alien vayas muy rápido y encubierta, estos cabrones te llegan rápidamente y algunos literal te atacan hasta morir. Está bien, se podría considerar una dificultad, pero a la vez es raro, o sea, para mí sí es raro a veces. Ahora, algo que noté, por ejemplo, en el depredador, hablando de la invisibilidad, y hasta cierto punto, pues, retrasa lo inevitable, ya que los humanos, como vuelvo y repito, se percatan rápidamente de dónde estás, así que, pues, puede que sea hasta innecesario en este caso, pero ahí está, es un buen agregado. Ahora, si quieres que te resuma el juego, básicamente, siendo el predador, te sientes como un cazador implacable. En la campaña del alien, te volverás loco escalando y metiéndote por cada rincón del lugar y acechando en la oscuridad. Y el marín, oh, esa ambientación es increíble. Oscuridad, sustos y suspenso. El sonido de tus armas al disparar hacia el vacío es increíble. La sensación es uff. O sea, los escenarios son increíbles, lo mejor. Aquí hay que dejarlo claro, la ambientación es lo mejor de este juego. O sea, se lo lleva todo. Claro, hay algo malo y es la historia de este juego, que como vuelvo y repito, no están conectadas. Pero es que aunque tenemos una introducción muy bonita de cada uno de los tres personajes, durante el juego estarán apareciéndonos unos tipos hablándonos desde televisiones, indicándonos ciertas cosas. Y no me refiero solamente al marín, sino que también al alien, al predator. Y es algo extraño, la verdad, porque no le veo sentido. O sea, técnicamente por cuestión de historia que te van diciendo, por ejemplo, con el alien que advierten que él está ahí, o con el depredador igual, pero es raro. Pasando todo esto, yo simplemente les voy a decir, si no lo has probado, dale una oportunidad. Si ya lo has probado, vuélvelo a rejugar. Es un muy, pero muy, muy buen juego. Sinceramente, tiene una buena dificultad, excelente escenario. Si eres fan de la saga, sí o sí lo tienes que jugar, tanto del Predator como de Aliens. Es increíble lo que puedes encontrar en este juego. Buena jugabilidad, es un clásico y lo vas a encontrar de hecho barato en Steam. Así que bueno, no tengo nada más que decir más que juégalo. En serio, juégalo. Te vas a dar cuenta que este es un excelente juego. Incluso mejor que muchos de hoy en día. Y es raro, ¿eh? Es raro. Ahora, yo espero que te haya gustado el vídeo. Dale un gran like, comparte, deja tus comentarios allá abajo. ¿Qué es lo que más te gustó de este juego? Si sientes que le faltó algo al mismo. Pero bueno, yo soy Sarnat. Hasta luego.